Cómo andan, cómo les va. Bienvenidos a esta nueva edición de Deporte TV. Empezamos, como siempre lo hacemos a lo largo de las semanas, con el deporte aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad, el deporte que no descansa, que sigue entregando novedades y lógicamente vamos a tratar de compartir todo ese material en la programación del día de hoy. Vamos a hablar de rally porque nos quedó pendiente, por supuesto la palabra con Fabián Lazaroni, campeón en su clase de rally provincial. En el programa anterior eh, compartíamos algunas imágenes, hoy vamos a tener la palabra de Fabián, eh, sin dudas una de las notas destacadas para el deporte de Colón eh, durante este año. Hablaremos de rugby porque se viene la cena eh, de fin de año, la cena de los 10 años en realidad de Colón Rugby, eh, y para charlar de ese tema y un poquito de la actividad, de lo que ha sido a lo largo de este 2017, nos han visitado Federico Bunge y también... Eh, Checho Giacomosi, eh, pensando también, por supuesto, analizando en lo que se viene también para el 2018. El sábado, aquí en Los Bretes, Club de Campos, se eh, llevó a cabo el torneo eh, Copa Challenger, organización de Imonás, Realmente eh, con buen suceso vamos a tener material respecto a lo que fue este torneo. Palabras de eh, la presidenta del club, en este caso de Los Bretes, estoy hablando de Ana Arias. Eh, y también imágenes de la entrega de premios y también del de, eh, juego de lo que fue la actividad durante la jornada del sábado. El voleibol Sub 17 que pasó por la Armonía, un importante evento eh, que se desarrolló este fin de semana, pero eh, no vaya a creer que terminó la actividad, porque el próximo fin de semana también vamos a tener actividad importante, por cierto, aquí en Club La Armonía. La cena de lo que fue el Club Náutico Colón, también ese material ya lo vamos a compartir, es decir. Mucho para hablar, mucho para comentar y mucho para compartir con todos ustedes también. Está jugando la Unión, seguramente en un ratito nada más va a estar comenzando un nuevo partido frente a Parque Sur. La Unión que ganó el fin de semana, el domingo por la noche, después de cinco partidos que no lo hacía, volvió a ganar y volvió a ganar frente al Tomás de Rocamora. Parece ser que, bueno, hasta aquí las cosas marchan bien con este equipo de la histórica. La Unión ganó 106 a 89 y como les digo. Eh, ahora jugando frente a Parque Sur también por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. También ganó la Armonía el domingo por la noche. Gran victoria. Me pone muy feliz que haya ganado la Armonía. Lo mismo para la Unión, por supuesto. 86 a 84 frente a Salinete, en condición de visitante. La Armonía que había perdido el viernes como local eh, frente al conjunto de Ferro de San Salvador, 79 a 69. Y que ahora, como les digo, el domingo ganó. Y el próximo viernes va a ser local la armonía recibiendo a Neptunia de Guaneguancho. Pero vamos a pasar a las imágenes, vamos a empezar de esta manera el programa de hoy con lo que fue la cena despedida de año del de Club Náutico Colón. Eh, se desarrolló con eh, alrededor de 60 socios y familiares que se reunieron el sábado 25, el sábado pasado, para festejar el decimocuarto aniversario del Club Náutico Colón. Un 7 de noviembre de 2003 se formalizó con personería jurídica el Club Náutico luego de haber recorrido diferentes instancias, entre ellas eh, llamándose Náutico Sidirí. El casino de suboficiales de Prefectura Naval Argentina, Estela Maris, fue lugar de festejo. Se disfrutó de historias, anécdotas, videos, sorteos y recuerdos de los que ya no están. Hubo aplauso para los campeones argentinos de vela, disputado en el Río de la Plata. Me refiero a Guillermo Balarino, Gustavo Balarino y Federico Esteva, quienes representan a nuestra ciudad no solo a nivel local, sino también, como les decía, en el orden nacional e internacional. El club, con una nueva y proactiva comisión directiva, con el respaldo de socios, fundadores y referentes, se planteó un gran plan de trabajo de consolidación institucional en lo social y en las obras para el puerto. Que beneficiarán no solo a los socios, sino también a los visitantes, nautas, turistas y comunidad colonense. Esto se podrá realizar gracias en gran parte al trabajo en conjunto con el municipio local. El presidente actual de la institución, el ingeniero Hugo Ugarte Mendía, hijo, eh, indicó que fue una gran caricia para el alma de todos poder juntarnos y festejar luego de largo tiempo. Nos gustaría poder, poder ser más. Pero el espacio tan reducido de la caleta deportiva y del predio hace que estemos por ahora limitados. Las obras que están viendo en el puerto tienen por objetivo ir ampliando la capacidad de embarcaciones, brindar seguridad y paisajes placenteros a los visitantes, como así también generar espacio en tierra para veleros, optimis, láser y canotajes. Tenemos un presupuesto muy ajustado para obras, pero esperamos tener apoyo, como otros clubes lo tienen, de organismos oficiales. E instituciones. Paradójicamente, a lo que algunos piensan, navegar a vela es muy accesible. Por ejemplo, se puede tener un primer velero cabinado, muchas veces más económico que una lancha, y además la propulsión es a aire. La limitante principal para poder ampliar el club es, como les decía, el espacio. Hemos tenido escuela náutica para chicos y para adultos, falta semilleros, faltan tripulantes. El objetivo es, en corto o mediano plazo, reactivarlas. Y pensar también, ¿por qué no?, en institucionalizar la currícula de escuelas primarias y secundarias. Y mi sueño, quizás por defecto profesional, es que montemos un astillero para que los propios chicos construyan sus barcos y aprendan a navegar con ellos, siendo además una salida futura eh, laboral. Somos tan privilegiados en tener este magnífico río Uruguay que tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos da la vida, indicaba... Hugo Ugarte Mendía, reitero, quien es el actual presidente del Club Náutico Colón, que de esta manera entonces festejaba el decimocuarto aniversario y en cierta forma también despedía lo que fue la temporada 2017. Esto aconteció el sábado pasado. Un saludo y el agradecimiento para Alberto del Río también por este rico material en cuanto a lo que fue esta actividad del sábado aquí en la ciudad de Colón. De esta manera compartíamos este material también. De lo que aconteció entonces en el Club Náutico Colo. Les cuento que Achirense por el Torneo Federal vuelve a jugar este miércoles frente a Sportivo Rivadavia, partido que se va a jugar a las 5 de la tarde en el Estadio Guillermo Bonín. Claro que hubo un partido de ida, usted lo compartió por esta pantalla también. Vamos a las imágenes de lo que sucedía precisamente en la provincia de Santa Fe. No hubo goles, fue 0 a 0 el final para este compromiso. Agradecemos a. A los chicos de Achirense TV también por las imágenes, por supuesto. Un 0 a 0 que pudo ser mentiroso en cierta forma porque hubo situaciones de gol. Eh, quizás el partido se merecía al menos una conquista. Estuvo más cerca a Chirense en los primeros 45 minutos. El segundo tiempo fue más equilibrado. Eh, hubo una reacción del equipo local. Aún así, eh, creo que si tenemos que dividir el, la posesión de la pelota. Entre uno y otro equipo, sin dudas, hubo mayor tiempo, tuvo mayor tiempo la pelota chilense Quizás le faltó en los metros finales esa conquista que en este caso no pudo llegar. En la otra serie de esta llave, Belgrano de Paraná perdió como local frente a San Jorge de Santa Fe. De aquí va a salir el rival del ganador de la llave que juegan a Chirense y Rivadavia de Venado Tuerto, que reitero, vuelven a jugar este miércoles. A las 5 de la tarde en el estadio Guillermo Bonino. Una linda invitación para acompañar al equipo de nuestra ciudad, eh, de nuestra liga, en este caso en el torneo Federal B y eh, brindarle el apoyo, deseamos, para que ojalá pueda obtener un buen resultado y clasificar a la próxima instancia. También les cuento que ganó Depro el fin de semana, 1-0. Buen paso para el Depro que vuelve a jugar este miércoles a las 21-15 en Concepción del Uruguay. Mientras que el día domingo a las 6 de la tarde de Pro va a recibir a Atlético Paraná. Otro lindo compromiso, el que vamos a tener el próximo fin de semana, en este caso por el torneo federal. De Achirense vamos a seguir hablando, porque eh, ha sido campeón del fútbol departamental. Como siempre digo, no es prioridad del fútbol para nuestro programa. Sí compartimos algunas imágenes, pero en este caso es un momento especial y que está viviendo... La institución presidida por Vilma Gaviud, así que para más adelante, más de lo que fue entonces, en este caso en particular, a Chirense campeón anual del fútbol departamental. Nos vamos a la pausa. Primera pausa, rápidamente, ya continuamos. Esto es Deporte TV. Seguimos en Deporte TV, seguimos con más eh, material deportivo para la edición de hoy. Eh, vamos a compartir la primera parte con Fabián Lazzaroni. Flamante campeón del rally provincial, estuvo aquí en nuestra casa, no podía ser de otra manera por supuesto, se coronó el pasado fin de semana, ha tenido un 2017 inolvidable realmente que lo corona aún cuando falta una fecha para terminar el año con el título en su categoría. Fabián Lazzaroni, aquí en nuestra casa, esto nos comentaba. La oportunidad de charlar con Fabián Lazzaroni después de un tiempito, pero qué mejor momento Fabián para charlar con vos eh, a una semanita nomás, a unos pocos días de... De haberte consagrado campeón, la verdad que sí. el gran objetivo del año lo, lo, lo conseguiste. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Muchas gracias por la invitación. Eh, no podíamos no cerrar el año. Totalmente, <laughs> totalmente. Sí, sí, la verdad y eso que. que... Le falta una fecha ¿te ves? Falta una fecha, ¿te ves? falta una fecha. Que la tenemos en la mira, o sea, estamos con ganas, no, no le vamos a aflojar. Eh, la verdad que fue un año excelente, excelente. Eh, ...triangularon muchas cosas... ...para que el equipo funcione... Eh, ...la llegada de Santiago al equipo... ...navegante... Eh, ...el poder redondear... ...un poquito la parte presupuestaria... ...que es lo más complicado... Sí, 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 sí. Eh, ...y la presuposición del equipo siempre estuvo... ...siempre estuvo... ¿no? ...así que, que bueno, la verdad que... ...felices, muy muy felices... Eh, un, ...una plaza... ...excelente excelente debo decirlo eh, en un principio cuando me informan eh, de dónde nos tocaba ir uh -huh, uh -huh. con qué nos encontraremos sí, 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 sí. si bien tenés un panorama de diamante relieves lindos subidas bajadas pero bueno pero no tenía idea de que en tan pocos kilómetros sea eh, conectado como estaban con diamante con la villa cómo es eh, villa villa María Valle, María, María, Valle María. María, no, no, excelente, sí, lugares, lugares, unos sí, caminos, sí. Eh, Cerrar los ojos y estabas en Córdoba, o sea... Sí, 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 eh, sí, vi imágenes realmente... No, los eh, diques, las bajadas, sí, 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 puentes, sí, sí. Eh, canteras, no, no, increíble, ¿Lugar, la verdad... Lugares que uno no, no imagina, como no, si vos, y no, tenemos... No, eh. no, 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 la verdad que no... Y que pueden aprovechar con el rally en este caso... Claro, claro, eh, más allá de poder aprovechar... Eh, Vuelvo a felicitar a Javier, la productora. Eh, se dio un campeonato muy lindo, muy lindo, eh, donde pudimos disfrutar. Eh, fundamental. Fundamental. Pudimos disfrutar eh, montones de cosas. Si bien este año no estuvo Colón, eh, es entendible. Yo creo que un poco, porque una nota en unos días atrás, la, la semana pasada, hacía una nota en una radio. Eh, y, eh, Fabián, ¿qué te pareció que no corriste en Colón? Y no está fácil, no está fácil. La zona se trabaja, hay mucho trabajo, hay mucha fuente de trabajo, se trabaja de lunes a lunes. Hay muchas cuestiones avícolas, muchas cuestiones de campo. Sí, sí. No está fácil, no está fácil. A mí no me molestó no haber podido correr en Colón, o sea, hubiese sido excelente Lógico, poder, sí. para nuestros sponsors, para nuestros amigos. Eh, vos imaginate, el fin de semana se hicieron 500, 600 kilómetros. Mis amigos, mi familia, gente amiga, sponsor que ha Saber. podido ir hasta allá, pero te haces casi 600 kilómetros y de vuelta. O sea... Claro, lo que pasa es que uno mira el clasificador y se encuentra con un triunfo sí. de Cristian, vos que sos campeón, mm. eh, Alan, eh, Ala, Leo, sí, eh, los chicos de San José, sí. eh, bueno, de Villariza creo que no estuvieron en esta fecha, no, no estuvieron. pero hay muchos pilotos sí. en la zona y uno dice, la pucha. Eh, sí sí una, una prohibita aquí en la zona estaría bueno es entendible todo lo que decís sí sí sí, sí lógico lógico eh. que eh, estamos teniendo un parque muy claro. bueno eh, los equipos eh, mm. muy competitivos claro. de hecho nos hemos ido a otros campeonatos nos hemos ido al santafesino al federal mm. y siempre hemos sido destacados hemos ganado o sea ramat por un lado en el campeonato federal el año pasado nosotros en el santafesino sí, 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 sí. o sea eh, en general, la Material zona. Hay. Sí, Material sí, hay. sí, sí, totalmente. Con autos muy bien presentados, autos buenos. Sí, sí. O sea, es, es. hay un muy buen parque en la zona. Y por ahí, te vuelvo a repetir lo que le decía a esta gente de la radio de deportes. Eh, no es que no me, me molestó no, no haber podido es, correr. Es entendible. Eh, lo entiendo. Y me hubiese encantado correr en Colón. O sea, es, es así. Pero bueno, yo creo que es una plaza que está. Anoche precisamente, Tofai, estuve charlando un ratito por teléfono y ya está organizado el calendario 2018. No, no. Y, y Colón está en el calendario. O sea... Eh, es imposible, me imagino yo, para Javier, más allá de ser de Colón, sí, sí, cuando sí, diagrama sí. una temporada, no, no pone Colón. Sí, pues sí. hay que ver, ¿no? Cuando sí. llegue el momento. Sí, lógico, lógico. Sí, seguro, seguro. O sea, está todo... Tiene hablada las plazas, las que están confirmadas y las que lógico. están. y las que están opcionales por si se cae una y demás. Después, bueno, habrá que venir, cerrar con municipio, trabajar. Por ahí, bueno, hay normas, hay exigencias. Totalmente. Que es lógico, es lógico. Pero también deberíamos acompañar, deberíamos ceder un poco, ¿sí? Eh, en los rallies anteriores, un poco se había ido de las manos la cuestión. Eh, entendible y no tan entendible. Eh, velocidad, sí, respetemos velocidades, ¿También? respetemos sí, todo, sí, todo, sí. todo. Pero bueno, se irá viendo en el momento, se irá viendo en el momento. Eh, yo creo que lo que fue esta carrera en Villa Gobernador San Martín fue excelente. O sea, eh, como nos pasó el año pasado en Reconquista Santa Fe. Bien. Mucha gente, mucho público, gente a la vera del camino, gente eh, que se ubicó bien, gente que respetó. Bueno, este fin de semana fue igual, excelente, la verdad. Te ha tocado ganar desde el principio hasta el final prácticamente. Sí. Fue, fue contundente lo tuviste sí, otra vez, ¿no? Lo esperé al auto, salí tranquilo en el primer rulo. Eh, habíamos hecho unos cambios en los frenos, uh -huh. eh, de lo cual no lo probé antes el auto porque tenía la cabeza puesta en varias cositas anotadas en la hoja de ruta y no quería ir al límite, no, no, no me propuse ir al límite de entrada, eh, es como que lo dejé en la guantera, digo, bueno, vemos después de la primera pasada, sumado al cambio que habíamos hecho los frenos, me equivoco, me equivoco a la hora de largar el tramo con las libras que dejé en la puesta a punto, me equivoco, el auto no me frenaba. O sea, arrastraba o bloqueaba. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Automáticamente cambiamos la hoja en carrera. O sea, donde teníamos marcado el frenaje, se levantaba 15 a 20 metros antes para poder eh, frenarlo. Porque se había hecho un talco. Los frenajes uh -huh. eran especiales. O sea, tenías algunos que te podías tirar hasta allá adentro. ¿Estás hablando de tierra allá ahí? Eh, sí, 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 porque... Hubo, hubo de todo, hubo de todo, hubo brosa, hubo piedras en las sí, partes sí, de los. Sí sí, 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 sí. De hecho, el domingo, en una, en la llegada de, de, del primer PC, eh, rompo una goma eh, en uno de los puentes con una piedra. Eh, pero también nos acompañó mucho la suerte. Ah, eh, se rompió ser? la goma, hicimos 150 metros y terminaba el PC. Claro, claro. Así que bueno, y te decía que salimos cuidando, tuve ese inconveniente con los frenos. Eh, lo pierdo el primer tramo, uh -huh. lo pierdo por dos segundos. Bueno, vamos al reagrupe, replanteamos todo con, con Santiago, se acerca a nuestro preparador José, ¿qué pasó? Nos vio en el camino, fíjate esto, lo otro, bueno, cambiamos el tema de las libras y demás, y el auto cambió totalmente. O sea, eh, pegó un salto tremendo ya con, con el tema de las libras. Sí, con ese detalle. Con ese detalle, eh, largamos nuevamente ese tramo, uh -huh. porque reagrupábamos ahí, volvíamos a largar ahí. Ya con, con ese detalle, en la segunda curva, ya ya sentía que el auto lo tenía dominado. Y ahí entramos a ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo, a como teníamos la hoja, y salió un muy buen tiempo. Descontamos lo que habíamos perdido y lo ganamos por tres segundos más. Y de ahí en más, sí, sí, fuimos contundentes en todo el fin de semana. O sea, eh, el auto se comportó bárbaro. Eh, no lo perdonamos, no lo perdonamos. Si bien eh, teníamos muchas... Ventajas con respecto al campeonato, pero son carreras, sí, sí, sí. son carreras. Eh, Facundo que en verdad se larga la etapa del día, la etapa 1 y si te ponías a analizar éramos el, el, la batalla era entre dos, Exacto. era sí, entre sí, nosotros sí, sí, dos. Sí, sí. Eh, yo sabía que ellos iban a adoptar un buen ritmo, o sea, de hecho ellos estaban obligados. Sí, sí. ellos estaban obligados a ganar todo, Exacto. Eh, que por ahí esa presión nosotros no las teníamos. Exacto. Nosotros llegando estábamos bien, pero a su vez él nos podía ganar y no, no. sumaba buenos puntos. No había que regalar nada, tampoco. No había que regalar nada, no había que regalar nada y bueno, de hecho se dio un buen ritmo, eh, nos vamos al otro PC que ya estaba en la parte de Puigari, que es hermoso ese, donde estaban uh -huh. las partes, los diques, todas, las subidas, bajadas, la verdad, excelente, excelente. Y de hecho el auto cambió totalmente, evidentemente lo dejé muy arriba en un comienzo con el tema de las libras y... Después mejoré y quedó excelente. Así pasaba la primera parte con eh, Fabián Lazzaroni, la, la entrevista con el campeón provincial, primer título para él, que eh, había ganado ya varias carreras, como usted bien lo sabe, desde hace año que está sumado a lo que es el rally provincial a esta especialidad, pero claro, le faltaba el título, lo ha conseguido y en la segunda parte vamos a seguir eh, ahondando en lo que ha sido este 2017 eh, para Fabián y todo su equipo con este título obtenido a nivel provincial. Nos vamos a las imágenes, dejamos el rally, de esto se trata Deporte TV, pasamos al voleibol, nos vamos a las imágenes del día sábado aquí en Club La Armonía, donde como ha sucedido... A lo largo de toda la temporada realmente ha sido intensa la actividad del voleibol, eh, como así también del básquetbol, a partir, en este caso en particular, se ha sumado la liga provincial, también las categorías formativas, pero siempre realmente, cada fin de semana, es difícil eh, no encontrar actividad en Club de la Armonía, en este caso relacionada al voleibol. Eh, cerrando la actividad del 2017, el voleibol federado del Club de la Armonía eh, lo hizo con el abierto sub-17 masculino y femenino. Tres días fueron viernes, sábado y domingo realmente a pleno voleibol sub-17 con la visita de equipos de diferentes puntos del país, por ejemplo, Chaco, Misiones, Córdoba, Jujuy, eh, largas distancias, pero estuvieron en Colón y la pasaron realmente muy bien. Las posiciones finales, les cuento agradeciendo como siempre al profesor Sergio Palacios, en categoría masculino, Copa de Oro, campeón fue el Instituto Mariano Moreno de Buenos Aires. Subcampeón La Armonía, tercero Uguajay, cuarto argentino de Machagai Chaco, eh, una de las de delegaciones que nos estuvo visitando. La Copa de Plata, campeón San Salvador, subcampeón San José, tercero Fraiventos, República Oriental del Uruguay. En categoría femenino, campeón La Armonía A, este equipo que tiene eh, un gran futuro, eh, realmente tiene un gran futuro a esta categoría. Subcampeón argentino fue eh, Machagai de Chaco. Tercero, el Club Corralense de Córdoba. Cuarto, la Armonía C. La Copa de Plata, en este caso para mmm, Varones. La campeón fue Independiente, subcampeón Oberá B de Misiones. Tercero, Universidad de La Plata de Buenos Aires. ¿eh? Usted se da cuenta de a partir de dónde provienen los equipos. lo importante que fue este torneo abierto que se desarrolló el fin de semana aquí en la ciudad de Colón. Pero el voleibol, el voleibol. Va a continuar aquí en la Armonía el próximo fin de semana, el próximo domingo. Vamos a tener un torneo de maxi voleibol masculino, más de 30 años. En la zona A van a jugar la Armonía, Patronato de Paraná, en Sudamérica, de Gualeguaychú, en cuanto a los equipos entrerrianos. También a la zona B, Rosario del Tala, Sirio Libanés, Sirio Libanés de Gualeguaychú, también San Salvador y San José. Estoy hablando solamente de los equipos. De la provincia que van a jugar el domingo en Colón. En femenino más 25. En la zona A van a jugar la Armonía, Lanús, Rivadavia, Fénix. Y en la zona B, Libélulas de Colón, Defensores, Trombas Team de Gualeguaychú, Villa Las Lomas de Concepción del Uruguay. El primer partido va a ser el domingo a las 9 de la mañana. La Armonía va a enfrentar a Rivadavia en femenino y Libélulas frente a Defensores también en rama femenina. Esto, insisto, será el domingo, gran torneo de maxi voleibol que se viene el próximo fin de semana en eh, Club La Armonía aquí en nuestra ciudad. Esto en cuanto al voleibol, insisto, que ha tenido un año muy intenso eh, en cuanto a las diferentes actividades que se han practicado a lo largo del año también. El sábado también, mientras esto acontecía aquí en la ciudad de Colón, en los bretes Club de Campos se desarrolló el torneo auspiciado por organización Daimonaz, esta Copa Challenger que se viene disputando ya desde hace algún tiempo. Vamos a las imágenes de lo que acontecía en cuanto al juego. Una jornada espléndida realmente para compartir eh, el golf, en este caso en, en este campo de juego en especial. Un evento que tuvo una importante concurrencia y que dejó algunos resultados importantes, al menos... Que podemos ir destacando en categoría 25 a 36 ganó Héctor Varela con eh, 63 golpes, si no me equivoco. Por aquí, tercero fue Fernando Flores con 67 golpes. En 17 a 24 ganó Jonathan Chalier. En, en 10 a 16, Matías Zanetti, que había representado también a los bretes en Fray Bento, si no me equivoco. Una semana antes con buen suceso también, 67 golpes para él. Álvaro Cócaro ganó en eh, 0 a 9. Eh. Alberto, eh, bueno, me está faltando aquí, pido disculpas por el apellido precisamente, pero sí Álvaro Cócaro fue el ganador con 70 golpes en 0 a 9. Cristina Locker lo hizo entre las damas, 0 a 36, eh, en este caso con 78 golpes, y Erika Álvarez fue segunda con 80 golpes. Reitero, esto acontecía. El sábado en los bretes, club de campo y este torneo con el auspicio de organización de En Long Drive, caballero, fue para Luis Gómez. En Damas, eh, Cristina Locker. Luis Gómez también, el approach. Eh, Héctor Rossetti lo hizo en cuanto a la categoría senior, fue el ganador. Esto eh, reitero en cuanto a los resultados más importantes que se dieron el día sábado en el campo de juego de los bretes. Club de campo con eh, una importante concurrencia de jugadores y la oportunidad de desarrollar una vez más la edición 2017 de este torneo Challenger Organización de Imonas. Eh, en el próximo bloque vamos a compartir la palabra de la presidenta de la institución y más imágenes de lo que fueron en este caso, de lo que fue en particular la entrega de premios de este importante torneo que se jugó el sábado aquí en los Bretes. Antes, la pausa, la segunda pausa en este caso. Ya seguimos aquí en Deporte TV. Seguimos con más actividad deportiva, seguimos aquí en Deporte TV. Les comentaba al principio, eh, no solemos hablar mucho de fútbol en nuestro programa, a excepción por allí, lógicamente, de Achirense y del Torneo Federal B, que además los partidos podemos compartirlo a través de la pantalla de nuestro canal. Eh, pero en este caso en particular, y siendo que en cierta forma se termina la temporada, si bien falta todavía el torneo playoff que empieza este miércoles. Achirense ha ganado el torneo de apertura, ha ganado el torneo de clausura y se ha proclamado campeón anual también. Vamos a compartir y agradeciendo también el material de lo que es el club, el trabajo que tiene su sector de prensa con Leo Delgado, con José Luis González. Vamos a compartir lo que fueron los festejos, las notas, el post partido frente a Juventud de Caseros, la clasificación, la coronación en este caso de Achirense, campeón anual, las notas, el festejos. Aquí está el material con todos ustedes. Bueno, Vilma Gaviud, felicitaciones por un campeonato más de Achirense. Clausura y anual. Imagino que muy contenta. Muy contenta, la verdad. Muchas gracias. Sí, sí, muy feliz y muy agradecida a todo el cuerpo técnico, el equipo de trabajo, los jugadores, toda la gente que acompaña el club. Día a día, porque es un día a día, más allá de todo, hay que trabajar. Bueno, no se terminó el año todavía. Faltan alguna, algunos triunfos, pero bueno, este es el momento de festejar. Totalmente. Hoy festejamos acá, así que a disfrutar. Lo que, nos, lo que logramos en este año y, y bueno, jugar los playoffs y bueno, y ahora vamos por el ascenso. Bueno, una vez más, felicitaciones. Gracias, gracias a todos, muchas gracias. Bueno, Marcos, eh, felicitaciones. Lo dijiste allá por el comienzo de este año, ¿no? Voy a hacer uno de los goles para gritar campeón, felicitaciones. Bueno, eh, muchas gracias primeramente. Eh, sí, eh, en las dos finales del campeonato se me pudo dar de convertirle a, a juventud, precisamente también fue... El mismo rival, y gracias a Dios nos encuentra festejando. Ahora. Bueno, hay que festejar eh, hoy y hay que pensar también que todavía no se terminó el año, pero bueno, es el momento de festejar. No, no, ni hablar. Eh, se festeja hoy por el momento y mañana eh, se vuelve a otra vez a entrenar. Eh, este equipo tiene, tiene hambre de gloria, como quien dice. Eh, se vienen los playoffs y, y vamos a ir a ganarlo también. Bueno, la familia siempre acompañando. Como dije recién eh, en, en una nota anterior, eh, tengo la bendición de de Dios, de tener un, una familia grandísima, eh, me está acompañando siempre en las locuras que, la locura que yo me, que me propongo y hoy no iba a ser la excepción, están acá conmigo, eh, están en los momentos malos, en los momentos buenos y en los momentos buenos es cuando yo más cerca los quiero. Bueno, Marco, felicitaciones, campeón anual, a, fe, a celebrar. Ah, mucho. Bueno, Ulises Dodera, felicitarte, campeón de la apertura, campeón de la clausura, campeón anual, más que un sueño para vos, ¿no? Sí, la verdad que si vos me decías... En algún momento que se podía dar esto y yo dirigiendo, eh, hace unos años ni lo, ni lo pensaba. Eh, creo que se fue dando todo eh, y, y bueno, estoy muy contento y muy, muy contento con el club, cómo está haciendo las cosas y, y creo que hay que seguir así por ese bueno, camino. Armaste un plantel para grandes cosas ¿no? y eso se notó. Eh, se viene el playoff, pero es momento de festejar ahora. Sí, la verdad que... Eh, Creo que es difícil a veces eh, encontrar un plantel que, que sea tan unido, te, un plantel que, que siempre esté eh, pensando en más, que, que piense en ganar constantemente. Yo creo que no, no se da siempre en, un, en una apertura, después te relajas normalmente eh, en el clausura. Y bueno, este equipo, como terminó. En la apertura, a la semana siguiente estaban pensando que querían ganar el clausura. Bueno, Bachirense es una gran familia, pero también tu familia propia está siempre apoyándote. Sí, yo creo que mi familia eh, es lo, más, lo mejor que tengo, que, que siempre eh, me apoyan en, en todas las decisiones que yo tome y que creo que eso lo, eh, es importante para cualquier ser humano, sentir el apoyo de toda la familia. Vamos por más, Ulises. Y nosotros mientras nos deje vamos a, vamos a intentarlo. Después, bueno, obviamente que esto es fútbol y no siempre gana el mejor. Eh, yo creo que si vos hacer las cosas bien tenés mucho más chance de ganar. Pero, pero bueno, yo creo que... Eh, este es mi nenita. <laughs> eh, Yo creo que si va a hacer las cosas bien, tenés mucho más chance de ganar, pero se sabe que a veces eh, en el fútbol, sobre todo que es un juego en conjunto, se depende muchas veces de, de tener un poco de fortuna en el sentido de no tener lesionado y que se vayan dando las cosas de la mejor manera. Ulises, no es momento de eso, es momento de celebrar. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la familia de Achirense. Guillermo Bonín, qué presente más soñado para este Achirense, ¿no? Felicitaciones. Sí, parece que tenemos que buscar este año, el 2017 es nuestro. La verdad que contento, ya nos estamos acostumbrando, ya parece que, <laughs> que está todo más fácil, es un campeonato que tal vez no lo buscamos tanto como el anterior y bueno, se nos presentó y bueno, y creo que los grises han dado el alma en cada partido. No, indudablemente. Cuando Chinesen se relajó, consiguió títulos, eso es lo que hay que hacer, Guillermo. Sí, creo que sí, que era eso. Creo que sí, eh, estamos más tranquilos, indudablemente. Eh, los grises respondían, lástima el partido de hoy, que por ahí se delució con las expulsiones y, y bueno, pero bueno, es lo que pasa en cada partido ese, que a veces salen de esos tipos de partidos, pero el campeonato indudablemente que fuimos legítimos, tenemos goleador, tenemos el arquero menos vencido, creo que somos legítimos este, campeones. Bueno, Guillermo, como hincha, porque vos lo vivís como hincha, ¿creíste o sentiste que en algún momento se escapaba este campeonato? Sí, sí, creí en aquel partido que perdimos con San José pensé que ya estábamos, que quedábamos afuera de, de la lucha inclusive de campeonato este, bueno, fuimos a Villariza, trajimos un empate y se dieron resultados de los rivales que venían siguiendo ¿no? este, en ese caso San José que también pierde puntos y entonces fue ahí que verdaderamente nos entusiasmamos ahí empecé a ver cuando jugamos el mejor partido del campeonato que jugamos con Sauce por ahí Creo que fue un lindo partido ese. Hubiera sido lindo hoy haber terminado jugando de esa manera. Bueno, se viene el playoff, es, es otro campeonato aparte, imagino que también con ganas de ganarlo, pero bueno, ahora hay que festejar Guillermo, felicitaciones. No, yo creo que ya por este año, creo que estamos hechos, tenemos ya todos los títulos de que, que tiene la liga, tenemos los playoffs que los ganamos. Hace en el 2015, si me, 2000, no, 2011 creo que lo ganamos. No recuerdo bien ahora, y ahora este año ganamos dos, dos torneos y más el anual, que ya al haber ganado los dos torneos ganamos el anual, así que tenemos todos los, los títulos que tiene la liga. O sea que hay que tranquilidad. Si sale, sale, y si no, yo creo los grises hoy respondieron y durante el año respondieron. Creo que por allá, por a, enero de este año, que estábamos jugando la Copa de Basaviluazo. Te decía, este equipo va a dar que hablar este año y no me equivoqué mucho. La verdad, hoy están los, los resultados. El buen trabajo que hemos tenido durante el año creo que se, que se dio para eso. A celebrar, Guillermo. Gracias. Así estaba el material. Agradecemos a Chirense TV, por supuesto, a José Luis, a Leo por este material la palabra entre otros de la presidenta también muy eh, felices eh, porque ha sido un año estupendo para Chirense a nivel departamental que se corona con este torneo anual reitero queda todavía el torneo playoff eh, el equipo que gane el torneo playoff si no es a Chirense será su campeón anual por eso eh, por eso se juega el torneo playoff para definir ese segundo puesto a nivel anual en caso de repetir a Chirense será su campeón anual aquel que haya obtenido más torneos más eh, segundos puestos a lo largo del año, o en su defecto habrá que apelar a la, a la tabla general, en ese caso para definir al subcampeonato. Un fútbol departamental que eh, se entristeció, sin dudas, eh, durante esta semana por el fallecimiento de Maca Martínez, una pérdida muy sentida de un tipo que le ha dado mucho al fútbol departamental, vistiendo la casaca de Ñapindá, la casaca de diferentes clubes, fue histórica también su participación con Sauce, aquel equipo de todos, eh, realmente ha dejado... Eh, un, un espacio enorme para lo que es el fútbol departamental, una pérdida muy sentida, reitero, para lo que fue entonces la partida física de José Luis Maca Martínez. Desde aquí nuestras condolencias, por supuesto, a, a toda su familia también. Dejamos el fútbol, dejamos el festejo de Acherense, eh, las noticias que, bueno, eh, de, de, de esta semana, esto es así, pasamos de una cosa buena a, a una cosa triste, que, que realmente eh, nos golpeó a todos, eh, a todos los que conocimos a, a Maca Martínez. Pasamos al rugby, porque se viene el festejo por los 10 años de la institución, por todo lo que ha pasado en este 2017, por todo lo que se viene también, estuvieron aquí en nuestra casa eh, Federico Bunge, Checho Giacomozzi, para charlar un poquito de todo esto, aquí está la nota. Bueno, momento para hablar un poquito de rugby, lo decíamos porque una que la temporada prácticamente terminó, pero se viene la cena para Colón Rugby, vamos a charlar con Checho y con Federico Bunge, de lo deportivo, de lo organizativo, también de todo lo que se viene, Checho, eh, con la expectativa de la cena ahora, después de una temporada que ha sido muy dura para ustedes, digo, con mucha competencia. Sí, sí, fue dura, largas. Todos los años son así ahora, así que estamos este, entrando en ese ritmo de que arrancamos a finales de enero y terminamos en diciembre. Y sí, esperando la cena, que no, no es cualquiera, sino son los 10 años de club, entonces estamos. Este, con, con expectativa, con ganas de juntarnos, además de ver gente que hace por ahí un tiempo que no vemos por distintos motivos, eh, de nosotros siempre creemos que, que merecemos festejar. Que, <laughs> A veces... es que no, y sobre todo los 10 años, ¿no? Que, que no es poca cosa, como decís vos. Exacto, sí, viste, este, nos dan ganas de, de juntarnos, de vernos entre nosotros, de hablar, de disfrutar, este, de que nos atiendan un ratito, ¿viste? De, de que nos hagan algún mimo por ahí. De parar un poco la pelota y festejar también. Más allá del título que festejaron hace algunas semanas, ¿no? Pero este es un festejo distinto. Sí, sí, es un festejo este, institucional, de amigos, de. este no deportivo, todo lo, todo lo no deportivo. Así que está buenísimo. Que viene, que viene acompañado de lo deportivo, lo cual lo hace mucho más lindo. Pero este, este, eh, no es para hablar de. De jugadas. Perfecto. Federico, bueno, eh, un año donde las categorías formativas se le ha dado mucho impulso, trabajando aquí en Colón, en la canchita del hospital, en la cancha propia. Eh, era, era el objetivo del año también, ¿no? Ese de tomar impulso con las categorías menores también. Exactamente. Y justamente el sábado pasado hicimos el cierre, el cierre de temporada con los infantiles ahí en el club, en el Quincho, que estaba re lindo, lo habían, lo habían dejado las chicas, las madres, porque por suerte tenemos un acompañamiento re lindo de los, de los padres y estaba re lindo, y bueno, y entregamos diplomas, un montón de chicos de, de la, de la, del último año de infantiles pasaron a juveniles, así que pasaron a estar más a las órdenes de Checho ahora, y son chicos que ya vienen con varios años de rugby, re bien formados, y la verdad que una alegría desde de, de, de ese punto también, que venimos creciendo, venimos parejo y este año una de las cosas que yo contaba cuando hablaba ahí en el cierre del, del año era que era el primer año que habíamos logrado ir a todos los encuentros que hubo en la provincia, que no, no, no es poca cosa, porque el esfuerzo económico, el esfuerzo de llevar a los chicos, de estar con profes, con profes pagos este año, entonces se ha redoblado el esfuerzo, pero realmente los frutos se ven. Dentro de lo que es en la provincia se hace un ranking de clubes y estamos re bien posicionados, no solamente en la parte deportiva, sino sobre todo en la institucional que le hemos dado una manija, bueno, por los vistos al club, sí, eso, lo que ha crecido y lo lindo que está. Vos sabés, que, Federico, que hay un, hay, hay un tema que se habla en todos los deportes, que se dice habitualmente, que cuando tenés la primera división jugando, compitiendo, es un espejo, ¿no? Para los chicos que vienen. Y acá pasa lo mismo, en el rugby no es la excepción. No, es clave, es clave y siempre lo decimos y, ese, y el, el, el objetivo número uno en realidad es obviamente tener un club cada vez más grande con más chicos con más pero es no descuidar la primera que es realmente el alma y la vidriera de, del club acá afuera y, y la verdad que desde hace un par de años o más esto la primera les, le ha dado el impulso que necesitábamos en la parte deportiva después nosotros nos encargamos de maquillarla con la, el tema social poner lindos y alambrados y pero la verdad que la base que lograron eh, Damián y Checho es, es, es infernal, por el, el laburo que le han metido, oh, y justamente ellos dos a Don Aurema, sí, así sí, que sí. Porque tenemos gente rentada, pero son preparado de preparado físico, por ahí hay alguien de nutrición, pero ellos dos encima poniéndole tiempo de familia, de, de, vos sabes cómo es. Y la verdad que se nota, se nota. Eh, cuando se puede hacer bitra, cuando se puede jugar, creo que no. No, no pero digo... Se hace de todo un poco, Checho, y bueno, es algo que te apasiona a vos, eh, a Damián sabemos lo, lo sabemos lo que le gusta también, pero eh, es un compromiso grande para el año que viene también, el que, el que se te viene a vos también. ¿no? Sí, sí, eh, yo todo menos jugar. Este, claro. Cuando dejé jugar, eh, dije que dejaba porque no, no la pasaba bien dentro de la cancha. Así que hice, hice bien, no juego más. Eh, sí, digamos, la, la idea del año que viene es yo primero cuando me preguntan el año que viene es terminar este para cerrarlo y arrancar el otro que este todavía, ya casi no hay competencia pero hay, así que estamos este, trabajando todavía, entonces no me quiero apresurar a, a pensar demasiado en el año que viene eh, nada, por estas cuestiones de cerrar un ciclo para arrancar otro eh, básicamente eso después, este, cerrando un poco lo de Fede o, o aportando un poco lo de Fede ha pasado lo que, lo que Fede dice en la primera en, en, todo, en todas las partes de lo deportivo este, a nivel categoría, ¿no es cierto?, infantiles, en juveniles, eh, se los puede recibir, digamos, a, cuando los chicos pasan de un, de un. de una edad a otra, se los puede recibir con gente capacitada eh, y con gente preparada para recibirlo, con compañeros que entienden que los procesos son así de... de cambio, de cambio de compañero, a veces en una categoría, se le van todos los compañeros a uno y, y vienen todos nuevos. Y quedan dos o tres chicos sueltos ahí que bueno, hay que Adaptarlo a esos cambios y pasa como pasa en la escuela, como pasa por en todos lados, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, ahora este fue como el primer año que, que estamos como contentos, digamos, ¿cierto? Con mil millones de cosas para, para mejorar. Pero este es como el, el año en el que mejor se cerró en lo deportivo en ese, en ese aspecto, ¿viste? De, de estar como profes, por decirlo si alguna manera, más preparados para trabajar con los chicos y para los cambios. Que el otro día en el, en el agasajo que le hicieron a los chicos se les hizo una mención especial a los infantiles, que el año que viene son juveniles, que cambia radicalmente todo. Entonces se le hizo un agasajo especial y el año que viene habrá que darle a esos chicos una apertura de puerta muy grande y un tratamiento, por ahí, un poquito especial para que, para que puedan ser bienvenidos a la nueva etapa, que, que como todos los cambios son a veces difíciles. Eh, yo, Federico, eh, uno cuando va al club. Que no lo hace todos los días, se encuentra con una cancha bien presentada cuando hay, hay, hay partidos, eh, con la sede que va creciendo, ahora con hockey, eh, bueno, con las categorías infantiles que, que están creciendo también, o sea, ese es el crecimiento verdadero de una institución, ¿no? Cancha, Exacto, con la segunda, una segunda cancha. Esa. Una segunda cancha que pudimos habilitar. Eh, para, uh, había un encuentro grande de Seven que nos había ofrecido la provincia a nosotros y bueno, una de las condiciones era tener dos canchas para poder agilizar el tema partido y el tie los tiempos nos dieron y, y armamos la cancha de arriba que quedó espectacular sí, sí. con unas haches altísimas, está re linda, re linda. Así que, y también, obviamente, lo que decías vos, la, la, estamos recontra contentos con el tema de hockey y va a ser uno otro de los motivos de festejo porque, obviamente, dejan de ser invitados los de hockey como en algún momento han sido para ser parte del club y parte comprometida y tendrán que dedicarse a trabajar por su club porque ahora Colón Rugby es Colón Hockey también, así que estaremos trabajando con más gente, con eh, socialmente, a, a, aumentando una plantilla que para nosotros es recontra interesante. La cena será entonces la invitación para toda la gente de Colón Rugby el jueves de la semana que viene. 7, el jueves 7 eh, en un restaurante acá de, de, sí, de claro. la ciudad, el restaurante de La Plaza. Uh -huh. eh, la, la idea es juntarnos alrededor de las 21 horas. Correcto. Y bueno, eh, hay un número de, 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 de invitados ya, ya fijo, porque da, eh, por el tamaño de la, sí. del lugar no, no da para más. Pero bueno, eh, yo creo que va a ser el momento para, como decía Checho, festejar los 10 años, pero es el momento en el cual. Ex-Biguá y gente que arrancó en el año setenta y pico, yo no me acuerdo bien, van a la fiesta y esperan ese día para, para volver a reencontrarse con gente porque se recicla mucha gente y mucha gente que todavía eh, nos falta sumar, es el momento también para, para, para empezar a, a darle y a invitarla y que se sumen al proyecto este, que, que son 10 años, la verdad, que de, de, pero de una curva de crecimiento tremenda. Bien, Checho, la última, y, y desde ya la invitación para, para, para todos los que todavía pueden ir, que, que se anoten, que se que van por la tarjeta, que vayan. Se, se están jugando la etapa de los Seven ahora. ¿eh? Estuvieron jugando en salto. ¿Cómo sigue esto? Eh, teníamos dos Seven confirmados. Uno se suspendió, me ajustado ah, pues, con otros dos Seven, que es en Zoom, que el año pasado salimos campeones, que nos avisaron una semana antes que se suspendía. Así que. Cancelamos ese y hay uno en y de Concepción del Uruguay el 16, creo, 16 de diciembre. Así que vamos a entrenar esta semana. La semana que viene, antes de arrancar a entrenar, vamos a ver si el Seven se hace. Por pues la primera vez y los equipos a veces les, este, les cuesta ir a los primeros Seven porque por ahí eh, están un poco falta de organización o, o no es competitivo, etc. Entonces, eh, nosotros confirmamos, pero queremos saber si, si, va a ver, si se va a realizar. Si se realiza, hacemos ese y cerramos. Eh, pero se, se termina siendo largo, Totalmente. ya es 16. Sí, sí, sí. Si no se juega ese, la semana que viene ya cortamos y nos dedicamos a festejar, a eh, descansar. Totalmente. Que la pasen lindo, eh, seguramente vamos a andar por ahí haciendo alguna imagen. Eh, gracias por la visita. ¿eh? Gracias. A ustedes por gracias, gracias a bueno, estamos siempre esperándola. Así pasaba la nota relacionada al rugby, la invitación entonces para el jueves 7 a todos los chicos del rugby, a los adultos, a toda la familia del rugby, comunicarse con los chicos para poder compartir esta cena, como lo decían también, el espacio es limitado, pero seguramente vamos a tener una muy buena concurrencia, seguramente la cámara de deporte también va a andar por así también, pero es un momento de festejar y me parece muy bien lo tienen merecido la gente del rugby aquí en la ciudad de Colón. Nos vamos a la pausa, última pausa. La mmm, seguimos en un ratito nada más. La segunda parte con Fabián Lazaroni. Lo que pasó eh, en el, el Club de Campos Los bretes también en el Golf. Todo eso en el último bloque después de esta pausa. Último bloque para compartir en esta edición de Deporte TV. Eh, agradeciendo, agradeciendo a los amigos que nos acompañan publicitariamente también. Eh, uno va llegando o sea, a esta época del año, un poco cansado también, pero bueno, va llegando a una etapa donde va cerrando un ciclo también. En este caso sería el 2017, pero para eso falta también. No me quiero olvidar de, eh, hablando de todo esto, de los amigos auspiciantes, Bumper Shin se va a trasladar en el mes de enero, eh, calle de ravel al 700 más o menos, así donde había una casa de venta de productos allí va a estar Van Persin y seguramente el año que viene vamos a estar eh, acompañando eh, eh, a, lo que es, a lo que es el trabajo que realiza eh, Brian Vergara, así con su gimnasio también. Brian, que estuvo eh, destacándose el fin de semana en el Seven de Paysandú. Eh, estuve observando algunas imágenes por así también. Como lo decía Checho, eh, los chicos de Colón Rugby también eh, han jugado eh, el Seven. Se, hay dos que se vienen, dependerá si se juegan o no para estar presente Colón Rugby, pero... Lo de Brian Vergara quería destacarlo también el fin de semana en Paysandú, integrando el equipo de Trébol que ganó entonces lo que fue el 7 de Paysandú, un evento muy importante que se vive de una manera muy particular también en la vecina orilla, ¿eh? en la vecina ciudad de Paisandú. Nos vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en los bretes, ¿eh? club de campo. El sábado se desarrolló el torneo eh, Challenger, organización de Aymonás. Repasábamos algunos resultados. Pero también queríamos escuchar, en este caso, la palabra de Ana Arias, que es la presidenta del club. Eh, agradecemos también a Rodrigo Girard por todo este material. Y a la par de todo esto vamos a ir observando eh, parte de lo que fue la entrega de premios también de esta actividad que tuvo lugar el sábado en Club de Campo Los Bretes. Estamos celebrando el torneo de cierre de la temporada de golf aquí en el Club de Campo Los Bretes. Eh, y fue un año difícil, fue un año triste, difícil pero de muchísimo crecimiento para el golf aquí en el club. Triste porque en las primeras partes del año falleció Carlos Evans, quien era el alma mater del golf aquí en el club. Difícil porque los que quedamos no sabíamos nada de esto y hubo que aprender, trabajar y termina el año habiendo logrado todos los... Eh, objetivos que nos habíamos impuesto. Eh, contamos con ello la colaboración, la comisión directiva, el principal objetivo era el golf tiene que seguir. Y para ello se armó una subcomisión de golf formada por el señor Jorge Serra y Alejo Esteva, que junto con la colaboración y el trabajo arduo de Rodrigo Girard han logrado cumplir todas las expectativas que teníamos realmente. Me siento muy orgullosa como presidente de la institución del team que se ha formado. Hemos logrado también que muchas empresas nos acompañaran en los torneos. Eh, sería difícil recordar a todas ellas, pero gracias al, al acompañamiento de estas empresas hemos logrado cerrar un ciclo que fue exitoso y del que estamos toda la comisión directiva. Muy satisfecha. Bueno, eh, esperamos que el año siguiente nos sigan acompañando, que la gente, la, es el último torneo de, del año, pero la cancha sigue abierta todo el año para todos aquellos que quieran seguir viniendo a jugar. Siempre serán bienvenidos y para nosotros que la gente venga a jugar al golf es un sí. síntoma de crecimiento. Así pasaba el material de lo relacionado al golf y este torneo que ha cerrado, como lo decía la señora Ana Arias, la actividad importante de este 2017 para los bretes. Se vendrá después, eh, seguramente, la cena de fin de año y demás. De este tema vamos a charlar seguramente con Rodrigo Girán más adelante. Eh, no lo pudimos hacer eh, en el día de ser por diferentes motivos, pero es la cuenta pendiente que nos queda también para ir cerrando lo que ha sido este 2017. Así como en este caso los bretes, todas las instituciones de una u otra manera lo están haciendo también. Algunos con algún encuentro entre dirigentes, allegados, colaboradores y otros simplemente siendo más cautos, ¿eh? más calmos en cuanto a lo que ha sido, reitero, la temporada 2017. Nos queda la segunda parte con Fabián Lazarón, el campeón de rally que tiene la ciudad de Colón. Eh, Cristian Orcelet, Darío Locher, en la última fecha lo van a intentar también en la clase A6. Pero eh, con Fabián Lazzaroni, la segunda parte la compartimos de esta manera. Y como decías al principio, y creo que, que está bien, eh, queda una fecha, y por más que seas campeón, uno quiere también en esa fecha tratar de cumplir, ¿no? Sí. Eh, sí. No, no va a ser sencillo, pero porque vas a estar un poquito más liberado también. Sí, de hecho. Pero para cerrar el año estaría bueno también ganar, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. La verdad que... Eh, Queremos aprovechar el ritmo que estamos teniendo. ¿sí? Eh, nos costó mucho llegar a equilibrar el auto de la forma en que está, el mantenimiento que tiene. Eh, y lo queremos disfrutar. Y sabemos que eh, venimos bien, venimos rápido, venimos seguro. En Goya este año, el domingo, que también veníamos peleando con Facundo, llego a alargar el primer tramo el domingo y Facundo se rompe en el enlace. Me dice Santiago, Fabi, vamos a ir tranquilo. Salimos tranquilo. Tiraba los cambios mucho menos vueltas, ta, ta, ta. En la cuarta curva me voy afuera. Claro. Sí, no, sí. no. Son los imponderables. Me entendés, claro. o sea, te salís de ritmo y cometés errores. Digo, Santiago, no. Vamos a seguir como veníamos. Claro. En la cuarta curva me fui afuera. Sí, 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 Decí que pude volver al camino. Pero, viste, venía con el auto medio a media máquina y cuando necesité motor, no y me fui afuera. Terminé al lado de un alambrado, o sea. Eh, viste por no venir a, a lo que da o en ritmo entré con el auto apagado muy bajo y me fui me fui ya no quería querer cuando se iba el auto le iba diciendo no 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 iba y terminé contra el alambrado. decí que no se trabó ni lo ni lo tumbé ni nada que, regresar. que pude volver ¿entendés? de hecho después cristian en esa en esa curva tuvo un vuelco o sea sí, sí, eh, sí. viniendo ganando inclusive también cristian pero bueno eh, viste que no, no, no hay que perder la concentración eh, no hay nada marcado o trazado de antemano, uno tiene que no. salir y, y quemar etapas o momentos sí, sí, ¿eh? sí, sí, pero como decís vos hay que tratar de ganar, yo siempre digo, como en el fútbol si vas ganando 5 a 1, ganás 6 o sí, 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 sí no te quedes porque no, si no. tenés la posibilidad y tenés el auto en este caso en particular, queda una fecha Fabián, pero me imagino que ya hay mucho para agradecer también, ¿no? porque hay mucha gente oh, a la vuelta sí. me decías, sí. eh, es fundamental como lo decimos siempre en cada nota, pero es la verdad, es así. Sí, 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 la verdad que sí. Ha sido un sacrificio enorme, enorme eh, que venimos haciendo siempre. Y, y el grupo de amigos que tengo a la vuelta, siempre predispuesto, siempre lo más mínimo. Eh, lleva mucho trabajo, lleva mucho trabajo un, un equipo, un equipo propio, un auto. Eh, y sí, 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 porque en verdad sin el apoyo de todos, eh, desde lo logístico a salir a cobrar una publicidad, claro. a salir a charlar con los auspiciantes. Eh, nos gusta estar conectados siempre con los auspiciantes. Eh, no es cuestión de ir el día de la carrera claro. o la semana antes. Sí, sí, sí. Nos gusta siempre estar en, en conexión porque la verdad son, son momentos difíciles que estamos pasando, económicos, en, en todos los sentidos. Lo, eh, lo hacemos pura y exclusivamente para lo deportivo. Eh, no vivimos de esto. Claro. Eh, así que bueno eh, es, es infinita la, 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 los agradecimientos que tenemos para todos eh, los chicos de Ultra Neumático este año eh, se pasaron con nosotros porque han trabajado en, en que las llantas no estén dobladas pues sabemos golpearlas usamos llantas de chapa han enderezado han balanceado han rotado han... no la verdad que se trabajó fino fino en todos los sentidos y, y la verdad que sin el grupo que se tiene a la vuelta sin el grupo que logramos armar en estos 10 años que estamos en el Rally, eh, no, no, no llegás a resultados así. Eh, podés, podés, sí, pero en, con esta contundencia yo creo que, que no, ¿viste? Eh, te pregunto, mm. te corto y te pregunto, cortita para el año que viene. ¿Ya sí. o sea, pensaste algo o todavía no? Sí, sí, eh, de hecho la estructura está, eh, lógico... A, a cargo de José Renón, uh -huh. eh, pero volvemos a lo mismo, o sea, es cuestión de presupuesto. Eh, tengo dos personas interesadas en mi auto, uh -huh. en nuestro auto. Eh, dado el cierre de, de, de la venta de este auto, automáticamente se activa lo que falta de la estructura para el 2018. Uh -huh. Es un auto que ya está en un casi 70%. Uh -huh. Pero bueno, queda lo más costoso, queda la parte mecánica y demás. Así que en un 2018 nos pasamos de categoría seguro. seguro. Eh, hoy en verdad eh, no está definida la clase. O la AZ o la A6. O sea, tenemos el paso más cerca que es AZ y un pasito más largo que es la A6. ¿sí? Eh, están las dos posibilidades. Que nos cambiamos, nos cambiamos seguro de no salir la venta de este auto y la primera fecha la correremos, las primeras fechas las correremos con este mismo auto, pero ya en otra categoría. Bien, ¿sí? Bien. Pero sí, sí, está todo bastante estructuradito, bastante armadito. Eh, siempre con, con lo que es José, ¿no es cierto?, que nos hemos hecho amigos, todo y, eh, lo otro lindo del automovilismo, con los chicos de Bertoli, eh, que me han cuidado el auto como nadie, o sea, como nadie que te das cuenta de que le ponen corazón porque sí, sí, sí. se lo golpeás, se lo algo y ya te miran con otra cara. Sí, 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 <laughs> sí, sí, sí. sí, sí. lo sienten mucho. Funciona así. Funciona así, equipo. Sí, Equipos cosas que... sí, bien, sí sea, funciona así. Funciona así. Sí. Yo de hecho eh, también veo el equipo de los hermanos Adami, que el fin de semana estuve con Titi y también trabajan sí, a destajo. Sí, sí. A destajo y se ponen mal cuando pasa algo y, y laburan para mejorar. Y funciona así, funciona así. A veces es el gran mérito de todos los equipos. ¿no? Después, como siempre decimos, una rueda te puede dejar a... sí, fuera, fuera de carrera. Sí, sí como te dije el domingo. O sea, eh, cuando lo venís golpeando al auto, cuando lo venís maltratando. En algún momento te va a dejar a pasar. En algún momento te pasa factura. O sea, lo tengo claro. Yo la primera del año. Eh, no arranqué bien yo no arranqué sí, sí. bien eh, ganamos los primeros tramos todo bárbaro pero le venía pegando a todo claro, claro. sí qué pasa en el tercer rulo desapareció un amortiguador o sea claro. algo algo mala y claro sí es así es así así que bueno eh, si logramos pasar lo que se pasó en la primera fecha se alinearon todos los satélites y bueno la verdad que feliz feliz de poder cumplir con este título para mucha gente, mucha gente, este título es para toda mi gente, todos mis hermanos, mi familia, mis amigos, el equipo, los sponsors, todo, todo, es un condimento eh, especial, eh, vos sabés bien que perdí a mi primo Janino, eh, él fue el, el que me empujó a llevar, a armar mi equipo propio, cuando yo empecé en el 2007, que empecé alquilando y demás, Vamos a armar, Fabi vamos a armar. Vos podés, vos te gusta, vos... Y gracias a Dios eh, le hice caso. Luchamos, ¿eh? Luchamos mucho juntos. Porque tuve complicaciones familiares claro, bueno, pues sí, de, sí, no sí. Meterme, de no meterme, de no esto, lo otro. Pero él me acompañó a Córdoba junto con José cuando hicimos hacer la jaula del auto. Eh, no, no, la verdad que hoy, hoy lo puedo recordar. Hoy no me, no, 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 me, no, me, no me quiebro porque es una persona que es un amigo, un, un hermano de la vida. Eh, nos ha cuidado, hemos trabajado con él y, y siempre, siempre voy a agradecer al, al empuje, al empuje de él, eh, siempre, siempre, siempre. Felicitaciones, campeón. ¿eh? Gracias, bueno, por, gracias por la visita, como siempre. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a vos y bueno, como me decís, los agradecimientos infinitos, infinitos. Eh, en especial también eh, a una gente que, que me he es desvinculado este año. Uh -huh que es con Adolfo Bombín, la familia Bombín. Eh, ya no estoy con ellos en la parte laboral, pero me han dado una gran mano este año. Eh, estuve hasta agosto con ellos Correcto. y la verdad fue increíble. Siempre, de hecho, me siguen dando una mano para lo que necesito, me acompañan, me recibieron acá en Colón, o sea, hay una amistad, más allá del trabajo hay una amistad. Eh, ellos, ellos, porque primero hay una realidad, se trabaja. Y después, bueno, se le busca la vuelta para las fechas y demás, viste que siempre hay que ir un día antes. Lógico, sí, sí. Y bueno, ellos conmigo se han portado de la mejor manera. Está bueno Sí, sí, de la mejor manera. Después a, atrás de eso un montón de gente. Los chicos de Caibo Repuesto, Ultra Neumáticos, Color Luz, eh, Alejandro, Vanessa, Neri, Bubet, eh, todos, todos, la verdad, y muy, muy agradecido y que vamos a seguir trabajando para poder estar representando a Colón y en la publicidad por supuesto gracias hijo. gracias a usted eh... estupendo realmente la palabra de Fabián Lazaroni y las felicitaciones para todo su equipo especialmente para su familia agradecer a Tete Lazaroni a su hermano porque siempre eh, siempre está con la información con las imágenes esas imágenes que ustedes eh, pueden observar también, lo hacíamos en el programa anterior, lo repetimos en este caso, agradecer porque es importante, porque eh, si no tuviera a ese jefe de prensa, entre comillas que tiene, a veces se hace complicado todo este material también, pero eh, reitero, agradezco a la familia Lazaroni en general y, y felicito en especial a Fabián por este título 2017. De esta manera entonces vamos cerrando la presente edición de Deporte TV, les recuerdo... El domingo, torneo de Maxi Voleibol en Club La Armonía. Eh, la Armonía juega el viernes por la Liga Provincial de Básquetbol, también frente a Neptunia. 21 a 30, la invitación para acompañar al equipo de Joaquín Piedrabuena. Y la Unión, que está jugando por estas horas su partido frente a Parque Sur. Ojalá que sea con una victoria también. Nos despedimos. El recuentro será la próxima semana.